¿Cómo estáis, Robiano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andas? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos con título sorpresa. Todavía no hemos revelado qué juegazo vamos a jugar. Pues no, será. No, es como nos pasamos. La vida del tipo o tipa virtual se basa en esperar. Te pasas esperando. Va a salir las gafas dentro de X. Va a esperar. Va a salir un juego dentro de X. Va a esperar. Y luego cuando sale haces... pues casi que esperamos a lo siguiente. Bueno, el juego más esperado de PC que estábamos instalando, que estábamos mirando, os lo vamos a enseñar ahora. Me voy a poner las gafas y si quieres tiramos de ya para que no haya más dudas. Venga, espérate. Un momento. Voy a poner esto. Y yo creo que podemos empezar. Bueno, chavales. Robianos, con todos vosotros, el juego más esperado de los últimos tiempos. Aquí lo tenéis. Juegazo donde lo haya. Tenemos... Aparte que... O sea, bueno, esto tiene una mecánica además estupenda. ¿Qué? Mira. Además, room scale... Casi, porque te puedes caer por ahí abajo. Creo que te has equivocado de día, ¿eh? Este no tocaba hoy, ¿eh? Que no tocaba hoy este, ¿eh? Pero si este, joder, pues si yo esperándole y además ha salido hoy, este sí que es. No hace falta ni instalarlo. O sea, que no era este, ¿te referías a...? No me jodas. Pues espérate, porque ahora yo me lo tengo que instalar, espérate. Era... No, este no era, ¿no? Hostia, que este no, hostia, que esto no. No teníamos que decirlo. Espérate, vamos a... Bueno, es obvio lo que vamos a enseñar hoy, ¿no? Creo yo. Se acaba de publicar el análisis en Raro Virtual. Yo creo que sí. Yo creo que esto era la pequeña broma que teníamos para vosotros. Luego siempre habrá alguien que se enfade y que diga qué tal y que... Pues sí, Flappy Bird. Venga, mientras voy cargándolo, ponemos el tráiler, que no va a ser este, que es este. Y vemos qué tal la cosa esta. Vete contando si quieres cosas mientras yo lo voy arrancando. Sí, lo voy a mirar ya mismo porque la aplicación no estaba todavía en la tienda. Ha salido a las 7, digo yo. Y su precio en teoría eran $40, que yo creo que se habrán traducido a 40 euros, que si no me equivoco, ¿vale? Era lo que valía el Oneco 1 también en su momento, aunque su día hicieron un 10% de descuento con la precompra, que acordaros que primero salió en julio de 2017, el 20 de julio. Y este llega más de cuatro años después, llega la secuela, que la desarrolla de nuevo Radiant Dawn, y es Oculus Studio. Radiant Dawn, acordaros que lo compró Oculus en Facebook. Eso es. Mira, ahí está sonando ya. Y como resume Gaby, que ha hecho el análisis y le ha puesto un 9, al final del análisis resume, si te gustó la primera entrega, pues lógicamente pues, te va a gustar esta, o mejor dicho, te va a encantar esta, ¿no? Es un juego que si no te gustó la primera entrega, pues vas a encontrar prácticamente las mismas mecánicas, aunque el robot tenga ciertas cosas nuevas que irás desbloqueando, pero lo que es el juego es narrativo, de esos que te encantan a ti, Oscar. Voy a subirte un poquito el volumen, que dicen vale. Que es bajito. A ver, te he subido un montón. Yo me he bajado bueno, un poquito. Bueno, pues no lo sé. Hola, ¿qué tal? Yo creo que cae, ahora, ¿no? Mejor. Bueno, vale. Os confirmo que el juego son 39,99 euros. Ahí ya se puede comprar. Y ya le han dado 3 calificaciones de 5 estrellas. Gente ni lo ha jugado, pero... Nosotros le hemos puesto un 9. Y por lo que sabemos, Gaby se lo ha pasado. Porque lleva una semana flipando. Y lleva 13 horas ha tardado él. Nos lleva poniendo mensajes... Que me tiene pues como cuando yo estaba con Alex, que era y no podía decírselo a nadie, entonces era como me cago en Dios, a ver si llega.
Entonces dice... Bueno, el juego solo de Rift, de la plataforma de PC de Oculus, está en su tienda exclusivamente, pero se puede jugar con Revive. Gaby lo ha jugado con HP Reverb G2, también con Quest 2. Tú tienes Link ahora mismo, ¿no, Oscar? Oculus Link. Sí. También funciona con Virtual Desktop y también funcionará con Air Link, porque es lo mismo que Oculus Link, solo que ya sabéis que por Wi-Fi. Entonces, pues... Ahí estamos viendo ya el menú principal. Métete ya, Oscar, dentro. Si claro, quieres... Que voy a bajar el volumen porque me estoy volviendo loco con todo esto. ¿Viene doblado? Pues va a ser que... No, viene en inglés. Las voces, pero los subtítulos también son en inglés. El primer Loneco también salió en inglés, pero más tarde llegó con doblaje latino. Y no recuerdo si tenía subtítulos en español, supongo que también. Pero bueno, yo como tenía la voz en español, lo jugué en español y me dio igual que... Como Matrix, me voy a desconectar un momento de la red. A ver si no se me va la batería en medio del este. Bueno, al lío. O sea, este juego te puede dar 15 horas o más, según calcula Gaby, porque claro, tardó 13 horas, pero yendo un poco rápido, ¿vale? Sin hacer a lo mejor todas las misiones secundarias, más que nada, pues ya sabéis cómo son estas cosas. El juego no te lo dan un mes antes, ¿no? Y bueno, yo lo jugaré con calma. Uh-huh. Pues mira, ya de primeras, un juego que te está diciendo, puedes jugar smooth o con incremento de torcer incremental. Pa, 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 eso que no mola nada, salvo a quien le guste. Luego a está... luego está... bueno, todas las cosas que podamos hacer de torcer, porque además como estás flotando en el espacio, puedes pitch, roll o yaw. O sea, puedes girar... Y puedes girar. Eso ya te puede dar mareo. Si lo dejas por defecto, a mí en mi caso no me marea, ¿vale? Es sí. Un movimiento que te vas impulsando tú en gravedad cero y es la misma mecánica que el primer Loneco. Eso es. Y la velocidad de giro y luego pues cuando se mueve, cuando pase en cualquier cosa, que te muevan la cabeza, pues el ese. O sea que ya mola. Tiene un problema los gráficos. Y aquí sí que hay que decirlo. Salvo los que tengáis 3090 y 3080, yo tengo una 2080 pelada, pero no deja de ser una 2080, y mirad lo que me sale aquí. Si le pongo en low, que la GPU no llega. Claro, me dice la GPU, veis aquí, se ve, ¿no? O sea, yo sí, mientras sí. No me digas nada, CPU, ok, GPU, ok, memoria, drivers y todo ok. Ahora mismo está todo ok. Ahora le dices vamos a subir cosas. La resolución, la escala está bien, el shading también está bien, el temporal está bien, pero en el momento en el que le empezamos a decir crea bloom, te dice tu padre, fuera. ¿Y tú por qué vas con la 2080? A mí con la 1080, si le subo de low, me dice que la GPU no... Claro, no. Mira aquí, volumetrics para mi prima, que me pinche. Múltiple anti-aliasing. Esto sí, pero tampoco tiene mucho misterio. La calidad de los efectos. Medio me deja. Medio me deja. Hype me dice que... cuidado. No es que me muera, pero que cuidado. Entonces, la calidad de los objetos. A medio ya me dice que... chungo. La calidad de las texturas. También, que ojito con lo que hago, que la cosa se pone un poco tensa. La calidad de las sombras me dice que dónde voy. Pues vale. La calidad de la luz me dice que dónde voy. Todo esto con una 2080. Yo creo que aquí... Joder. Hombre, a lo mejor si tienes un visor como Rift S, por ejemplo, te deje subir un poco más porque es menos resolución, ya sabéis. Que en mi caso, ¿no? Pero yo con la 1080 y Rift S es low también, me dice low. Dejémoslo en... Que yo creo que el anterior Loneco tampoco es que me lo pudiera subir mucho. Yo lo voy a dejar en low con el ambiente, con la oclusión del ambiente, porque es que si no parece que estás en un Spectrum. ¿Y le subimos algo? ¿O qué? Me va a subirlo algo. Súbelo, si te mareas no pasa nada. Total. Venga, lo voy a poner en medio, ¿no? En medio. Me dice, te va a explotar la cabeza. Pues que me explote. El audio, una tontería. Accesibilidad sí que tiene mucho para todo el tema del color blindness, de los daltonismo, todo esto, no sí, sí. Y tiene los subtítulos. Los subtítulos se pueden quitar o poner. Los voy a quitar para que no moleste. Solo hay subtítulos. Y el inglés que tiene es inglés británico. A ver,
Gaby en el análisis decía que si tienes más o menos un dominio del inglés aceptable, ¿no? Que los quites porque Nivel es verdad usuario. que por no estar todo el rato leyendo subtítulos, que es verdad que hay mucha charla y tal, ¿no? Mucho diálogo. Bueno, Bueno, pues venga, Oscar, dale caña. Ya hemos visto el menú. ya está. Vamos a coger el juego desde donde lo dejé. Yo llevo como 15 minutos, 20 minutos de juego, que es quitarnos el tutorial, que el tutorial es exactamente lo mismo, que eso yo lo alucinaba, que el anterior, porque Al es principio te hacen un breve resumen del Oneco 1, pero vamos, yo os recomiendo que si queréis, si no habéis jugado al 1, que lo juguéis, porque además, según comentáis por aquí por el chat, han sacado un pack del Oneco 1 y el Oneco 2, que el Oneco 1 estaba a 10 euros, pero lo han puesto ahora con los dos por 43 con 25 euros. El Oneco 2 solo vale 40 euros y los dos 43 euros, 43 con 25. Pues yo creo Está. que si no has jugado al 1, estás haciendo el idiota jugando al 2, que creo yo. O No, sea, hombre, lo suyo es empezar por el primero. Esto es como una claro. película. Si no has visto la primera parte, pues mejor que la primera parte, ¿no? Si no, Bueno, a ver, yo. lo puedes jugar igual, ¿no? Sí. Tiene una sensibilidad un poco chunga, porque estoy dándole aquí y hasta que gira, empiezo a girar Tengo la ahí. sensación de que va un poco a pedazos. ¿Tú crees? Muevo la O cabeza y no, no sé. sé. No, miro las manos. No sé Pues si sí. vosotros nos podéis comentar en el chat, ¿lo veis bien? ¿Se ve bien o no se ve bien? A ver, muévete. Vale, en torro. Sí, o sea, que lo están viendo como yo. Que no sé. No A ver, sé. ¿cómo se ve? Parece que salta, ¿no? O sea, que no va todo fluido. ¿La has subido al final algo? Sí, pero a mí se me ve bien. Es un problema de esto, de ¿cómo se llama? Del Oculus Mirror. A lo mejor si Sí. quito el Oculus Mirror, vamos a hacer una cosa. Para ver si conseguimos hacerlo bien. En vez del Oculus Mirror, vamos a capturar Oculus. ¿Vale? Y así Vale, a veis. ver si hay suerte. Pues cojo esto, lo cambio aquí y le digo Comenta Oculus. que si ya tienes el Oneco 1 comprado, puedes comprar el pack y te sale por 34,60. O sea, que te sale todavía más barato que los 40 euros. Prácticamente es lo que costó el primero con el 10%, aquel de descuento en su día. Supone que estás compartiendo algo porque vemos negro. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Sí, es un problema. Bueno, estas cosas que suelen tener los cacharros, ¿no? Si yo le digo ahora que quiero compartir lo único dos. A ver si Mike Doran, que siempre se mete a hablar ahí de todos los juegos, todos los anuncios, pues confirma lo del doblaje, ¿no? Siempre se. Igual que estuvo hablando de. A ver, a ver. ¿Esto mejora o no mejora? Bueno, sí, a Bueno. ver. A ver. Ponlo por defecto, ¿sabes, Oscar? Los gráficos no vaya a ser que haya algo que esté crujiendo. Voy. Voy. A ver. Esto se queda. Este ni siquiera se mueve. Venga, voy para allá. Voy. Voy. Este no se mueve. Y este que le vamos a dar ahora son métodos de captura de pantalla, ¿eh? Venga, lo dejamos así. Le voy a dar un poquito de zoom para que no se vea ninguna barrita. Y ahora nos vemos. Vamos a cambiar las. Aquí se ve bien, ¿eh? O sea, quiero decir que eso es. Sí, lo otro es bien. Sí, yo lo veo bien. Yo lo veo bastante, bastante decente. Dentro de lo que es. Claro, se está diciendo que ya que la GPU que no. Y lo mismo yo que sé, la está forzando o algo, vete a saber. ¿Hace algo? A ver, muévete. Pero. Bueno, si puede ser, no con los thrusters, sino impulsándote. Empecemos, que se trata de ver el juego. Esto se ve bien, ¿no? Lo estáis viendo bien. Parece que ya va bien, ¿eh? Yo creo que era eso. Ahora va fluido, comentan también por el chat. Bien. Vale, era eso, que estás petando la gráfica, pues ya sabéis.
que si hacéis streaming y subís de más y os dice que la GPU no llega, es por algo. Vale, se supone que te has quedado en una sala, ¿no? Que no puedes salir, sí, o algo así, ¿no, Oscar? Si subimos... Creo recordar que esta es la zona en la que he jugado yo también. Eso que escucháis es el audio, ¿eh? No el ruido, ¿eh? Es el juego. Bueno, vamos. Sí, que tampoco es que tenga música en sí el juego, ¿vale? Es más el sonido ambiente, ¿no? Sí. Mirad. Está en modo... O sea, cosas interesantes del juego. Cosas interesantes. Los dedos hacen lo mismo. O sea, toda la mecánica VR de... Es increíble, porque esto es lo que en su momento nos llamó tantísimo la atención, que está muy bien hecho. Tiene parte de, ¿cómo se llama esto?, de oclusión, un poquito. Veis que la mano llega hasta ahí, pero lo que sí que tiene en el momento en que coges es, y esto da una transmite una sensación chulísima, ¿sabes? Luego, los personajes. Está muy currado el modelo, ¿eh? El modelo está súper currado. De Olivia. El IK, que se llama, que es cómo se mueve, dónde está. Cómo además se espera que tú te apartes para llegar ella al punto que tiene que llegar. Mirar el pelo, cómo se le mueve. O sea, da una sensación. Es verdad que tiene la mirada un tanto vacía a veces, pero bueno, es que tampoco te vas a tirar todo el juego mirándola, ¿sabes? Que daría miedo, ¿sabes? Un robot ahí pegado allá. Entonces. Eso está bien. No, pero está conseguido. Cuando miras algo que puede llegar a ser interactivo, te sale el cartelito, estáis viendo ahí Duck Access, que luego con un botón te sale el diálogo. Información. El diálogo que puedes tener sobre eso, pero solo cuando se pone azul, por ejemplo. ¿Ves que sale Exacto. azul? Sí, sí. Si yo ahora le doy aquí, me dice que hay un diálogo especial, hay algo interactivo ahí. Vamos a darle. Reportar la cámara. In such close proximity to security and the habitat. Could be a few of the occupants were immunocompromised. Perhaps. Mira cómo agarra el cristal con los dos dedos. We need to find a way into that control room. Sí. Lo que, o sea, el tema de las conexiones que siempre decimos, si tú no agarras nada, tus manos atraviesan todo, pero si tú te agarras en algo es cuando sí que tienes colisión con todo, ¿no? Si coges un objeto, el objeto tiene colisión con todo. Pero no solo, quiero decir, mira, no atraviesas del todo. No atraviesas. Sí, la mano hace el gesto, pero si tú si sigues, la atraviesa, como ves. Pero no la atraviesa hasta el final. Yo puedo seguir. ¿Ves? Y mira mi brazo. Quiere decir, ya, el brazo se ha quedado ahí, que eso está bien. Pero bueno, oye. Pero que oye, que no. Sí, está genial, está muy bien todo el tema este de las manos. El juego tiene. Bueno, el cuerpo entero, aquí tienes cuerpo entero, ¿eh? Sí, mira. Tus patitas las ves colgando a veces cuando vas. Ahí están. Bueno, que la mecánica son muy buenas, es de lo mejor que ha habido en la VR siempre. La manera que tienes de flotar, toda la inercia, joder, luego claro, sacaron el Eco Combat, porque está muy bien hecho, está muy muy bien conseguido la sensación de flotar, los objetos, las colisiones de los objetos contra los otros objetos. O sea, pues eso, es una pasada. Está en low y flipo. O sea, está en low y es de lo mejor que he visto en la VR. Sí, sí. Siempre. Gaby lo ha jugado al máximo que diera 30-80. Pues yo en low alucino. Es verdad que estoy jugándolo con Link y tengo el sharpening del Link puesto. Con la V33 tengo forzado el sharpening. Mira, aquí me dice que hay un known panel. No, no, si está. Yo con Rift S y el low, yo para mí, o sea, lo veo bien, ¿vale? Que no, o sea, sobre todo comparado con otros juegos, ¿no? Gráficamente se nota que está currado. Voy a hacer el esfuerzo de jugarlo en low, pues para que lo veáis bien. Y cuando os deje de ver a vosotros, me lo subiré a medio a ver. Esa pregunta es difícil. ¿Mejor o peor que Alice en gráficos? Mejor o peor que Alice en gráficos. Ah, vamos a ver. Creo que ambos dos están muy bien. El problema está en que es mucho menos vistoso este juego que Alice. Una cosa es ir por la ciudad y reconocer objetos, y otra cosa es estar en una nave espacial con luces y sombras, porque mirar las luces y sombras que tiene, por lo menos hasta donde yo llego, ¿eh? O sea, todo lo que puedas dar vueltas por aquí está muy bien, pero es verdad que tiene tanto contraste y tanta oscuridad, y que no deja de ser
lo mismo una y otra vez. O sea, aquí no va a haber tierra, no va a haber periódicos, no va a haber balas tiradas de momento, ¿eh? Con lo cual, son assets que estás reutilizando continuamente. No sé si eso no, pero, responde. Pero este juego es más grande y más... O sea, aquí ya es, o sea, luego sale el espacio, o sea, afuera, ¿no? ¿Vale? Claro, hablo de ahora mismo y lo mejor de todo es eso. Es la sensación de presencia que te da. Porque como no falla casi nada, o sea, no hay fallos evidentes, encima la tienes a ella, estás con alguien... Pero lo que quiero decir es que no estás dentro todo el rato de interiores, sino que luego tienes el exterior que sale fuera. No me hagas spoiler. Bueno, el primer Loneco también salía afuera, acordaros. No me hagas spoiler, mira que bien está hecho todo el... En teoría... Si no te hago spoiler, viendo el trailer de lanzamiento, ¿se lo habéis visto? No puedo hacer eso, me cago. Esto no me gusta, mira. Que no puedas hacer eso hasta que le des a reportar al panel. Claro. ¿Sabes? Si no le das, no va. Digo, joder. O sea, tienes que hablar lo de antes, Oscar, al alimentar. Sí, es que era para enseñaros los interfaces, porque al final, oye, que lo que estamos analizando es cómo está la VR, ¿no? Cómo está hecho los menús, esto que está flotando en los ojos también te sigue, pero de una manera que no duele. A ver. Vamos a... Aquí, arriba. Espera. Venga, vamos a hacer cosas. Vamos a hablar del panel. Sí, tienes que reportar el panel para poder hacer lo que ibas a hacer. Sí. Y creo que tienes que ir por ahí. Sí. This control panel appears to be sealed. Que esto, si te fijas, lo que has dicho de interfaces, son interfaces holográficas, ¿no? Como realidad aumentada. Sí. Cut the panel off. Exactly. Venga. Y ahora ya puedes cortarlo, ¿no? O sea, sí, sale morado. Si no haces el diálogo, no puedes cortarlo. Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ves cómo? Esto me encantó. Sí, que te puedes empujar tú mismo, ¿no? Te empuja, mira. Es súper chulo. Bueno, venga. I found a way to access the maintenance ducts. Vale, acabo de encontrar una manera de entrar. But the controls are faulty. Pero se cierra cuando lo baja. Dice que, por supuesto, los controles están mal. Es verdad que, a ver, tal y como lo estamos viendo ahora, las sombras dan un poco vergüenza ajena, porque mira ahí cómo está. Ya, hombre, si lo pones a tope, esto estará mejor, claro. Esto. I assume my headlamp still works. Ya lo cuidado con Postcore. Creo que le llama así Olivia. Compañero. Bueno, estoy hablando con vosotros. Ella está intentando arreglar algo. Mira cómo te mira. Luego mira el cacharro ese. Te está diciendo que te pongas en posición. Sí. Para que te abra la puerta. Voy. No se puede estar a todo. Salvando la humanidad y. A ver. Venga. A mí también me gusta eso, como lo que tengas que tocar con la otra mano, el botón que tienes debajo de la muñeca, ¿no? Para activar el arma. Tienes esto. Y luego tendrás otro aquí que no funciona. Claro, lo que han hecho ahora es que tienes que ir como que lo vas desbloqueando en la historia. Qué bien hecho está todo el azul. ¿Ves? Pues así es como deberían ser los juegos en la VR. Juegos que saben lo que se hacen y que te meten en situación. Oye, ¿esto qué le pasa a esta mujer que dice? ¿Dónde está? Me tengo que poner. Creo que tienes que decirle que sí, que estás listo cuando estás ahí al lado. No, pero no con... Creo que no con la mano, sino que... reportando con el inventario. Entonces... No. Pero pegándote a la puerta. Sí, es que no... Ah, yo lo jugué esto ayer. Mira la puerta. ¿Ya se ha colgado? O sea, se trata en el juego un momento en hacer lo que tienes que hacer. Y ahora yo estoy atento al chat y tal, ¿vale? Yeah. We make a pretty good team. Dice sí. Hi. I see you. Bueno, pues no encontramos el trigger, ¿no? El trigger que no está por ningún lado. Ah, que yo me acuerdo que me acercaba a la puerta y entonces reportaba, ya estoy preparado. Pasa que no sé.
No sé si que tienes que mirar y tal, o si tenías que hacer algo, pero yo creo que no. Bueno, que era algo así. A mí este juego me puede durar 75 horas, me parece. Que sí. Venga, Oscar, brief. Que los puzzles son sencillos en este juego. Toc, toc. Bueno, qué ridículo. Ven aquí. Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? No, eso no tiene que hacer nada. Vamos a dar una vuelta. A ver si a lo mejor hemos tardado tanto aquí hablando de nuestras cosas que no. Vamos a ver si vuelve a entrar en la burbuja esa. Vale, yo te digo que lo que hay que hacer es lo que te he dicho, pero ya no me acuerdo si hay que activar algo antes. Pues aquí no hay nada. Quita, ¿no? Houston. Pressing either side of your head will now turn on your headlamp. Ah, coño, tienes que encender la linterna. Que esto es otro de los gestos, que tienes que tocarte por delante del visor. O sea, como así. Bueno, no me ves, pero... Ahora. Joder, no me acordaba. Ready? Sí, ready. Ahora es cuando... Ready. Ready player one, vale. Venga, y ahora se te ha abierto ya... ¿Has entrado o qué has hecho? ¿Ves? Esto debería dar un miedo. O sea, esto debería ser alien. Aquí lo que había pasado es que os habéis quedado atrapados en una sala. Se supone que estáis evacuando el hábitat donde está. No, tampoco voy a contar nada porque si no habéis jugado al Loneco 1. Pero claro. Solo que sepáis que estáis saliendo de la nave, por así decirlo, ¿vale? Da muy buena sensación, el ambiente está muy bien hecho. Ir con el monigote este, pues le resta. Le resta que mola, tío, que te siga ahí. Que no, te vas escoltando. Le resta que si no daría un poco de miedillo, ¿sabes? Ah. O sea, y a la cosa esa. Pero todavía no tienes la biomasa que salía en el primero. Tenemos que encontrar un este al controller, vale. Tenemos que una forma de llegar al control. Mira qué bien hecho está. Joder, es que es eso. Es este juego sí que es de disfrutar de la VR. O sea, si tienes VR y no juegas a esto. Eso es un juego para jugar. Pues eso. Te estás perdiendo el estado del arte, ¿no? No es acción turbo, ¿vale? Pero es verdad que, según comentas y leéis el análisis, la biomasa, que por así decirlo era el enemigo del primero, evoluciona. Y lo digo porque en el trailer del juego sale, ¿vale? Que tiene como tentáculos que te atacan. Vale, hemos llegado al control. Se supone, John McClane, que en este sí que tienes algo similar. Según yo, no he llegado todavía a esa parte. Bien. Esto es lo más cercano a los tiros que tiene. O por lo menos que había en Loneco 1, lo de derretir el metal. There's some grating blocking access to the control room. I might be able to cut through. Dice, debería ser capaz de pasar a través de ello. Venga. Y ahora es cuando puedes. Si no reportas, no puedes. No hace falta que lo cortes así, ¿sabes? Que si cortas en cada esquina y le das un golpecito, ¿sabes? Y se va. O sea, que es como la vida real, ¿no? Tú estás en el espacio. Sí. Muy bien, mira. No, pues está. Muy interesante. Hey, ¿qué pasa? Por aquí comentan, a pesar del idioma recomendado, entonces, ¿no? Yo para mí sí. O sea, yo lo voy a jugar en inglés. A ver, eso sí, tienes que saber un poco de inglés, claro. O sea, hay pocos juegos. No nos podemos permitir el lujo de pasar por alto estos juegos. O sea, para uno que sale triple A de verdad, porque esto es triple A, o sea, esto tú te pones ahora mismo, yo estoy viendo la cabina. Perdonad. Y es una pasada. Es una pasada, es que no hemos visto esto en ningún juego de la VR salvo Alex. Este nivel de capacidad, ¿sabes? De tiene todo, tiene la narrativa, mira el cacho ese, tiene las físicas, tiene tu propio cuerpo, propiocepción, saber dónde están tus manos, o sea, es que no falla nada. A ver. Y ya os digo, yo me puse a jugar este Loneco 2 el otro día.
Y vamos a probarlo un poco y al final eche hora y pico. O sea, que es que te engancha el juego. O sea, Gaby nos lo decía, que él a lo mejor cortaba después de 2 horas y a los 5 minutos estaba otra vez ahí enganchado. A mí el primero me pasó eso también. Que me lo pasé en varios días, me enganchó la historia, ¿vale? A mí, yo solo tengo un problema, y es que no, lo que no me convence es las bolas esas. La biomasa, dices. Bueno, tendrás que ver, porque es lo que decía, la biomasa en el otro era más estática. En este se supone que hay varios tipos de evoluciones. Porque es lo que os he hablado siempre, o por lo menos cuando yo estudiaba narrativa, lo que nos decían. No confundáis el contexto con la historia. El contexto es en una nave donde hay unas cosas raras, ¿vale? Pero no puedes pasar toda la historia en eso, porque entonces estás confundiendo lo que es el contexto. Y este juego en particular, el 1, a mí me faltó un poco de historia y demasiado contexto, mi opinión. ¿Qué le pasa? Ahora se supone que consigues el código, que tu colega que iba contigo, el Popcorn, esta unidad flotante. Lo que no he escuchado es el... No, se supone que tienes que hablar o... Algo tienes que hacer, ¿vale? De interactuar. Ahí. El dron no. Eso, sí, el puerto. This appears to be some sort of recharge station. Similar to the Eso ya lo has usado, ¿no? Sí, pero bueno, habría que desbloquear la historia. Bueno, y lo que le acaba de decir Rojis, una despedida decente para Riff S. Bueno, sí, una despedida por todo lo alto del último exclusivo de solo PC. Pero bueno, visto lo visto, Resident Evil 4 es solo Quest. Yo lo tengo. No sé, claro, es que esto es lo de siempre, ¿no? Que hemos estado hablando y que hablaremos el 24 en el estado del videojuego, que es, si tú ves esto y dices, esto es lo que se puede hacer en realidad virtual ahora mismo, es una pena no poder alcanzar estos niveles de trabajo, estos niveles de profesionalidad, estos niveles de a ver, que está claro, hay muchos juegos de diferente tipo y unas mecánicas simples con unos gráficos cel-shading o básicos, ¿no? Pues te divierten y te lo pasas genial. Pero este juego, si tuviera gráfico para que me entendáis, el shading o básico, yo creo que no sería lo mismo. La experiencia, me refiero. Pues no. Pero vamos, esto que ya hemos conseguido, que el ordenador se comunique con las gafas de forma inalámbrica a esta calidad, ¿vale? No es el DisplayPort que estamos analizando con Pico, pero es una pasada como se ve. Yo no, sí que puedes notar un poco de compresión al final, pero es que merece la pena. Sin cables ninguno, con esta potencia, con una 2080, con una, yo qué sé, 2070, esto se puede mover, yo lo estoy moviendo, o sea que... Cago en... Ver, con una 1080 también funciona con Rift S, ¿vale? Que yo lo juego con Rift S, y también lo que pasa es que me recomienda jugar on low. A ver, que Low tampoco penséis. A ver, yo. Ya lo estáis viendo, no es una caca, ¿no? Que Low, yo Low estoy bastante decente. A ver, que venimos de Quest. Por favor. O sea, hombre, que es que esto le da 1000 patadas en Low al máximo de Quest. O sea, es que solo esa silla tiene más polígonos que todo lo que puede mover Quest. Ah, vale. Popcorn has passed me the security code. 1451. Bueno, venga. No sé qué os está pareciendo. Contadme algo. ¿Qué dice la gente en el. Sí. O sea, al principio lo dijeron que tenía muy buena pinta y que gráficamente se ve muy bien. Y bueno, por aquí se está hablando de eso, de que algún día llegarán los gráficos de Quest a esto, ¿no? De los standalone. Pues anda. Pues quizás llegarán a través del streaming en la nube, ¿no? Más. Yo. Se ha abierto algo. Ahí está. Habrá que ver si el seguimiento ocular hace milagro, ¿no? Por ahí comentan los que igual que flipando. Let's go. Luego veremos el flip y ver para salir. O por ejemplo, esto es siempre lo del idioma, ¿no? Comenta Lorien. A mí me parece que de nada vale un triple A si un juego no lo puedo jugar por en inglés. Hombre, de acuerdo. Si no sabes inglés, es una putada, claro. A ver, entre nosotros, el inglés que tiene esto es ridículo, ¿vale? Es muy ridículo. Te pones los subtítulos si y te dice, agarra algo. Lo bueno es que cada misión que activas tienes aquí mil interfaz, cosas, ¿sabes? Sí, tú
aunque tú ahí no llevas objetivos todavía, pero ahora cuando entres, ahora mira, entra ahí que te lo va a marcar ahora. Mira, espera, espera, espera. Para ahí. Para ahí. Para ahí. Aquí se nota la compresión. O sea, el Juno ese que estoy viendo sí que se nota la comprimida. Pero es que aún así no molesta. Quiero decir que no. Las sombras es lo que me toca a las narices. Porque son cuadradas completamente. Juno. Ah, delightful. Y luego la, es eso. Si es que da lo mismo como se vea más o menos dentro de un orden, ¿eh? Porque es, está tan currado todo. Da una sensación de estar allí. Y si te gusta la ciencia ficción... Lo peor del logo son las sombras, que lo estoy diciendo por el chat también. No, no, las sombras son una vergüenza. O sea, las sombras son una vergüenza. Pero claro, si pongo las sombras, pues no lo veis bien. Y como se trata de que lo veáis... No, ya, sí, a ver, si sí, a lo mejor tú, Oscar, con tu gráfica... Si pones rifes, a lo mejor lo puedes subir más, claro. Jugando sin la compresión y tal. Pero es que no me importa, o sea, a ver, prefiero jugar sin cable, ahora porque tengo los cascos puestos, pero es que esto, jugado de pie, en medio de la habitación, girando todo el rato, es que estás viviéndolo ahí. Bueno, ya, eso es como todo. Y estamos hablando de 350 de unas Oculus Quest, que es verdad que el ordenador potente, pues la mayoría de nosotros lo tenemos, no vamos a mentir. Comenta Cabas por aquí, me da que irá corto de evolución jugable. Si es más de lo mismo, prefiero, pero me encantaría una evolución de mecánicas. A ver, yo no lo juego entero, ¿vale? Oscar tampoco, es Gaby, no, que ya sabéis, que quien ha hecho el análisis, os recomiendo leer el análisis que hay en la web ahora mismo, porque ya se mete más a fondo en ese tema, ¿no? Hay cierta evolución, pero es verdad que es más de lo mismo y mejor, para que me entendáis. A ver, si te gusta la ciencia ficción, a mí me apasiona la ciencia ficción, estoy dentro de una historia. ¿La historia cuál es el contexto que hablábamos antes? Que estás encerrado en una esta y que tienes que salir y que eres un robot. Pues ya está. Dame una narrativa... Oscar, una pregunta que te hacen. Dime. Bueno, espera un segundo, ¿puedes sacar lo de los objetivos? Por ver lo que te decía. Si le das para allá, ¿no? Y ahí tenéis. Y si le das al cuadrado ese de la derecha... de abajo a ese Oscar lo marca y entonces se supone que en el HUD, ¿no? O sea, lo que es la pantalla, te aparece marcado el objetivo abajo, se ve algo, no, eso no ves lo de 9 metros. A ver, lo que querías decir, eso, que si no sabes el idioma, pues bueno, las malas dentro de cabe, bueno, te puede quedar así, ¿no? Pero claro, si te dicen agarra una llave inglesa o no sé qué, pues te puedes quedar ahí pillado si no te lo marcan, ¿no? Puedes estar en Marte o puedes estar en Teruel, ¿sabes? En el siglo 34. Eso la historia te la montas tú, que es una pena, pero oye... Sí, que lo que te preguntaban es si puedes subir temporalmente los gráficos al máximo, aunque petarde. Ah, sí, queréis que... Para ver si se ve la diferencia. Que nos juguemos al directo. Mira, vamos a buscar un punto... Sí, como ya estamos... que son y 38, estamos haciendo algunos minutos de más, pero merece la pena, vale, creo yo. Venga, pues mira, hay que seguir con los serruchos. Con los serruchazos, sí. Los veis, ¿no? Los serruchazos. Venga, vamos, espera. Settings. A ver, Ali está optimizado genial, que estáis comentando en el chat. Pero yo con una 1080 tampoco me iba al máximo, claro, lógicamente. Bueno, a ver, ¿qué va a petar, eh? ¿Es que la has puesto? ¿No me da cuenta? High. Vale. Ahora ya no es tan serrucho. No. Y ahora... Se sigue viendo compresión, que yo achaco al link... Pero esto tampoco te creas que ha mejorado una salvajada, como para decir... Sí, ha mejorado eso, seguramente ha mejorado las oclusiones, algún efecto seguramente en algún lado. Pero yo no le estoy viendo una mejora para decir, ala, es la noche y el día. Quizá, os repito, porque estoy con links, así que... Sí, yo también lo subí en medio y tampoco me quedaba ahí pensando, joder, pues no... Lo que más noto que al principio te desactiva la oclusión ambiental. Claro, sí, eso sí. Eso es el ambient occlusion tiene sí que se nota. Sí, pero luego, mira, vamos a darle a las sombras. Vamos a ponerlas en medio, aunque nos cante aquí algo. Ahí me dejaba subir la calidad de la luz. Mira, me deja que la gráfica petardeara. Me deja la calidad de las sombras, con lo cual, a ver. La luz, yo creo que también. Bueno, ya. Ponemos dos en medio. Si te sale el interrogante, a lo mejor no va mal, ¿sabes? Porque antes era la X roja. Sí. Dani Rusty funciona con Revive, sí. La review que se ha hecho en Raro Virtual
se ha jugado la mitad del juego con HP Reverb G2 y sin problemas. O sea, los controles todo con HP Reverb G2 va bien. Es una pasada. Es una pasada. Ya solo queda que algún día los de Star Wars se dediquen a hacer algo de esto, que yo qué sé, que ya la gente... Yo, esto seguramente se lo puedas poner a alguien de cualquier estudio y te dice, joder, esto es, la verdad es que es el futuro del videojuego, pero luego te dice cuántos visores han vendido. Y yo creo que estamos cerca de poder convencer a... Bueno, ¿no? Según Oculus mucho, y lo que falta son PC VR ready, claro. Pero yo creo que eso la mayoría de la gente lo tiene. Si esto con una... Joder, con tu 1080 puedes jugar a esto, tío. Sí, sí, con mi 1080 juego y tampoco. Yo tengo un PC de 2012, lo que es lo demás componentes. ¿Esto se trata de salir fuera? ¿O no? Nada, pero no vamos a salir fuera. Tampoco vamos a hacer spoilers. Y lo que queríamos era enseñaros que el juego ya está aquí. Y lo peor es el mundo de la gráfica ahora mismo, que claro. Ya lo sé. Pero bueno, que eso, que lo que os queríamos decir es que el juego ya ha salido, que lo podéis comprar, que lo podéis jugar. Un juego tan esperado. No sabemos las razones de por qué lo han querido posponer tanto. No sabemos si es gráficamente, si era por historia, si era... A lo mejor han cambiado luego, ya nos enteraremos de la versión del director cuando lo saque y diga, es que me cambiaron todo el guión, porque yo qué sé. O porque realmente querían optimizarlo más, porque esto creo que está bastante bien optimizado. Así que, si queréis, vamos apagando. No, yo lo que diría es que si tenéis PCVR y os defendéis un poquillo con el inglés, ¿vale? Yo para mí es 100% recomendado. Y eso que solo lo he jugado una hora y pico. Pero porque es más de lo mismo y mejor, ¿no? ¿Vale? A mí el primero me encantó. Para mí uno está en mi top 3 de juegos de VR, la verdad. Y eso que yo no soy un tío de puzzles, ¿vale? Y tampoco es que esto sea un juego de puzzles. A ver, comentaba Gaby en el análisis que los puzzles de este juego son un poco... Son fáciles, pero que hay algunos que son más... Menos obvios, ya, digamos. They are a work in progress. El espacio infinito nos separa. Sí, lo de los retrasos, ellos mismos hablaron del tema de la pandemia, ¿no? Y tal. Bueno, chicos, Robianos, por fin un juego de verdad para PCVR, ¿no? Ahora bueno, que vimos el programa anterior también tenía muy buena pinta, al menos gráficamente, y lo que vimos, ¿no? El Ubris, ¿no? Y ese llegará. Por Dios, a mí el Ubris comparado con este. O sea, al Ubris le quedan. El dos... Ubris se ve muy bien, Pero y con 1080 no. Tampoco te lo pone a tope, pero se ve también bien. No, Ubris le queda pero... mucho todavía. O sea, para llegar a estos niveles le quedan años. Años, años. Este equipo será un montón de gente trabajándolo. Saben lo que se hace. En Ubris. Es que a mí. Pero tú estás hablando de las mecánicas y tal, ¿vale? Que no de los gráficos. No, claro, los gráficos no estaban. Y las mecánicas, tampoco... bueno, lo irán puliendo, era una demo, una beta, pero bueno. Ya. Que estamos con los Neko 2, llevamos 43 minutos. Hola. Pues... No sé si tenía alguna pregunta más. Sí, sí, aprovechar ahora. Oscar lo está probando con una 2080. 2080, eso es. 2080 y un i9. No, este es un AMD, este es un 3500, me parece. O sea que por potencia de CPU no es, el cuello es la GPU y tengo 16 GB de RAM y un SSD. Pero vamos, nada esotérico, nada que no tenga mucha gente. De hecho es peor que lo que tenéis casi todos vosotros. Que yo no. Pero siempre tiene que haber alguien, Ramón. Bueno, venga, me voy a quitar porque estoy aquí flotando. Mira qué bien. Vamos, Robianos, esto es lo nuestro. Disfrutarlo, que no sabemos cuándo va a venir el siguiente. Esto deberían tardar los juegos 3 meses en terminarse para que dé tiempo a que salga algo. Venga, vamos a quitarnos esto. Oye, pues yo te digo, este si lo juegas con calma, hacéis todas las misiones secundarias y todo, os puede dar más de 15 horas. Que oye, para un juego está Hardware bien. Error. Más tu VR. Ya ha petado. Venga, ¿dónde estáis? Que no os veo. Aquí estáis. Pues muy bien. Ahí me gustaría que llegaran también los exclusivos de Quest a la tienda de Oculus PC, ¿no? Pero oye, es lo que hay de bueno, momento. Y esto es lo que hay. Y para todo lo demás tenemos aquí el Flappy Bird, que podemos hacer otra review de. Vale.
Sí, señor. Pero pues bueno, nada. Que muchísimas gracias. Nos hemos pasado tres pueblos, pero bueno. Muchísimas gracias por venir los martes. Sé que habrá gente nueva que se haya pasado porque era este juego. Que sepáis que nosotros nos dedicamos los martes y los jueves, la mayoría, a darle una vuelta a cualquier juego que sale. ¿Vale? No, no tenemos preferencias. Más o menos es lo último que sale. Nos enchufamos, ya sea de Quest, de PlayStation o de PCVR. PCVR los menos, pero los demás, aquí estamos. Así que bienvenidos si sois la primera vez que pasáis por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, yo creo que nos deja buenas sensaciones a todos, ¿no? Por el chat lo estabais comentando. Y yo ya, pues eso, le tenía muchas ganas y por fin lo podemos jugar ya. Pues menos ya mal. Ha salido, por fin, menos mal. Sí. Y ahora a disfrutarlo y ya llegarán más cosas, aunque no sean quizás de Oculus, pero ya llegarán más cosas, seguro. Yo os voy a reconocer que me lo he puesto... Y cuando digo esto me refiero a PC, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Me lo he puesto con más miedo que espanto. Digo, ya verás tú cómo me lo pongáis en una mierda. Y no, por eso os decimos siempre en real o virtual, mantener las esperanzas ultra bajas, en ultra low, ¿sabes? Porque aquí en cuanto le das al high te peta el cerebro, entonces ultra low, todo va a ser una mierda, pinchar un palo, todo se va a ver fatal y nadie tiene ni idea de hacer la VR. Y ya te lo pones y a mínimo que haya, sales de ahí diciendo, joder, cómo mola. Y ya si encima es un triple A como este, pues sales de aquí otra vez a dar vueltas por la calle gritando, poneros un visor, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué nos ponéis? Esto es lo que renueva la ilusión por la VR. Así que nada, ya tenéis la review y el análisis de Gaby en la página de Real o Virtual. Podéis pasar por allí y discutirle el 9 que le ha puesto. Y luego os podéis pasar por la tienda, lo compráis, nosotros nos llevamos un duro, haced lo que os dé la gana, con el visor que queráis, con Revive o lo que tú queráis. Y luego ya os pasáis otra vez y hablamos de qué os está pareciendo el juego cuando llevemos más horas. Porque yo llevo nada, si no he hecho nada. En el Ciudad Permutación este que hemos dicho, del 24 de octubre, domingo, que en vez de hacer la hora virtual lo haremos... Hablaremos de todo esto, o sea, eso quiero decir, es. De todos los juegos en general, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que serán 3 horas otra vez, llegaré. Como mínimo. Seguro, seguro. Bueno, venga, oye, que ¿sabéis qué pasa? Que es que quiero jugar, porque yo entre la review, entre el directo, no me estoy enterando de nada. Entonces me voy a volver a pasar otra vez desde el comienzo. Te has tirado 2 horas para hacer una escena que son 5 minutos, creo yo, ¿eh? Pero bueno, son las cosas del directo, eso es así. Venga, muy bien. Un abrazo a todos, Robianos. Nos vemos enseguidita en el domingo. Bueno, no, el jueves. Con más juegos. Vale, abrazos a todos, virtuales. Venga, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ese no es el botón.